Me quedan unos 700 kilómetros por delante. Me gusta volver, el camino. Ir de vacaciones a veces se reduce a la idea de tener un horario apretado. Ir corriendo de un lado a otro y decir que estás a gusto si te preguntan. A veces se parece tanto a no estar de vacaciones que hay que hacer mucho esfuerzo por no mandar a la mierda a quien estuvo preparando las excursiones y las visitas guiadas. De repente a todos les interesa la cultura, la pintura, las esculturas, el arte moderno. Pueden pasarse el año entero sin abrir un libro, pero luego están dentro de un museo y tienen la imperiosa necesidad de leer esas placas que hay junto a los cuadros. Estoy conduciendo solo porque ya fui solo en el camino de ida. Es decir, que no es que me haya hartado y haya huido de mi lugar de vacaciones después de darle un puñetazo a la versión turista de mi mejor amigo. He tenido sueños húmedos con eso. Pero ya sé mostrarme bastante bien en público. Paso mucho rato callado con la gente. Apenas apostillo. No digo nada si no me preguntan. Y a veces ni cuando me preguntan. Uno tiene que planear una buena campaña de marketing para venderse a sí mismo sin serse demasiado infiel. Hay que llevar la falsedad a otro nivel. Hay que planear una falsedad más honesta. Se trata de superar ese nivel en que todo el mundo necesita demostrar que es optimista, aunque la vida te dé palos. Como tantos otros, yo no lo soy. O solo lo soy cuando las circunstancias dan pie a ello. Así que mi reto es seguir siendo falso, pero un poco menos que los demás. Silencio, leves asentimientos, sutiles explicaciones, nada de justificaciones. Creo que las vacaciones han ido bastante bien desde el punto de vista de mi nueva falsedad. Prácticamente en ninguno de los momentos en que me sentía cansado o agobiado de tanto ir y venir en metro o de caminar a toda leche hacia el siguiente destino turístico, he dicho lo que pensaba. No se puede hablar con gente que se ha pasado 2 meses planeando el horario de un viaje de 10 días con 3 guías distintas. Ni cuando estaba con las pulsaciones por las nubes y sudando en momentos en los que me hubiera gustado descansar un rato, en lo que al fin y al cabo eran mis vacaciones. Ni entonces me he quejado o he sido sarcástico. De verdad, creo que he tenido un comportamiento ejemplar en base a lo que todos esperan. Además, no me he mostrado eufórico ni he abierto la boca simulando fascinación por nada que no me fascinara. He caminado contando mis pasos si alguna ocurrencia que se pudiera considerar pesimista intentaba abrirse paso desde mi mente a mi boca. He sido un niño bueno, la hostia de bueno. Me siento orgulloso. No es fácil poner en práctica este nuevo modo de falsedad avanzada. ¿Quién sabe? Quizá llegue el día en que sea capaz de decir lo que siento en voz alta, sin que todos esos supuestos optimistas crean que estoy intentando amargarles la vida. A pesar de todo, me siento relajado. Mucho más de lo que he estado estos días. Lo he pasado bien, sin duda, en algunos momentos. Pero luego alguien sentía que estábamos perdiendo el tiempo y enseguida salíamos corriendo hacia otro lugar. Así que ahora que nadie me atosiga con prisas e inquietudes de turista, puedo respirar en paz. Despierto a las 4 horas. Confuso. Sin saber dónde estoy. Luego recuerdo. Cuando pagué antes de subir, me pareció que la señora cincuentona de recepción tonteaba. Al bajar y volver a cruzarme con ella, me dice que qué tal he dormido, que aún podría haberme quedado un rato más, que hace mucho calor ahora. Sonrío y digo algo a modo de despedida. Es curioso cómo de secos somos a veces con la gente a la que no vamos a ver nunca más. Parecen auténticos momentos de sinceridad.
Me pregunto si la señora también estaba siendo sincera ahora, o solo era cortesía, o si quería simplemente follarse a alguien con el anillo de casada puesto. Si es que no lo ha hecho ya. Vengo solo en este coche porque tengo una boda mañana. He pasado 5 días fuera. El tiempo entre el último día de trabajo y la boda. Mi hermana es la que se casa. Cosas que me incomodan respecto a ella. La quiero. Y con esto no quiero decir que la quiera porque sea mi hermana, sino que nunca nos hemos peleado. Nunca hemos discutido. Me deprimí profundamente cuando comenzó a tener novios. Cuando me hablaba de ellos. En el apartado de cosas que no solo me incomodan, sino que además jamás le contaría a nadie, pues bueno, siempre me ha, digamos, puesto a tono. Jamás he intentado nada con ella, obviamente, y aparentamos normalidad de cara al público. Pero puedo recordar días de playa, en los que cuando yo tenía 17 años y ella 15, íbamos en el asiento de atrás del coche y se apoyaba contra mí. Yo la rodeaba con mi brazo derecho, palpaba sus curvas y olía su pelo. Y luego procuraba olvidar que se me había puesto dura. La veía esos días en bikini, pero cuando ya no teníamos contacto físico volví a verla casi como una hermana normal. Sí. Hasta que volvíamos de la playa, y ella volvía a apoyarse contra mí. Nunca le cuento a nadie estas cosas. Nunca digo en qué pienso a menudo cuando me hago pajas. Nunca he mencionado esos relatos baratos de incesto que leo por internet. Supongo que estas cosas pasan, pero con mi nueva y perfeccionada falsedad, voy a estar bien, seguro. Me siento mejor ahora que ya no pienso en ella tanto como antes. Ahora tiene 27 años y ha decidido que ya ha encontrado a su hombre. Es curioso tener tan claro a quién quieres más y a quién odias más. Ahora tendré que superar el hecho de que encima quieran casarse. Aún me faltan unos 500 kilómetros de viaje. Soy consciente de que estoy disfrutando. Aquí, lejos de todo. Del trabajo y de las vacaciones. De los amigos y los conocidos. Lejos de mi familia. De mi hermana. De la vida real. Hace años que no disfrutaba así de un largo viaje. Y creo que hace tantos años que no lo pasaba bien viajando. Porque cuando eres crío, más o menos siempre estás solo. Porque casi nadie sabe tratar con los críos. Los adultos suelen ser demasiado teatrales o demasiado duros. Nunca hay término medio. Siempre, siendo pequeño, sentía una cierta sensación de abandono. Como si nadie me entendiera nunca del todo. Y además me tomaran por tonto, aun sabiendo que era un niño. En los viajes lo pasaba bien porque me pasaba las horas tirado en el asiento de atrás. Viendo el paisaje o viendo a esos extraños, esos otros viajeros, los otros coches, el amanecer o el atardecer. Ahora me siento como entonces, pero mejor. Porque el hecho de no estar ni tan siquiera con mi hermana es un alivio teniendo en cuenta las circunstancias. Ya no siento sueño, pero sigo siendo adicto a la cafeína.
¿Te vas a poner él ahora? Mi café es agua negra que recuerda al café de máquina. Me tiembla la mano al tercer sorbo. Carolina, es momento para estar con la familia, Carolina, no para leer. Carolina. La situación se vuelve cada vez más tensa. Pero no me siento peor. Incluso siento alivio de no estar en el lugar de esa adolescente. Querida a la fuerza, queriendo a la fuerza. Mis padres nunca fueron así de estúpidos. Fueron más listos conmigo y mi hermana. Pero aún así entiendo a esa chica, que ahora estaría con sus amigas si pudiera, o comiéndole la boca a algún gilipollas lo suficientemente persuasivo. Eran mis padres. Decido enviar un mensaje diciendo que estoy bien. Estoy de camino, que llegaré muy tarde, etc. No me siento con fuerzas para hablar de viva voz y me siento tan cómodo aislado que correría el riesgo de saltarme mi nueva falsedad para acabar diciéndole a mi madre lo bien que estoy sin nadie cerca, queriéndome y preocupándose. Ponche de ácido lisérgico. El libro de Wolf que tenía la muchacha enterrada en amor paterno. Todo arde ahí fuera. Conduciendo tan lejos de casa me siento como en una cápsula. Solo el teléfono me puede recordar la realidad, el trabajo, las vacaciones de diseño, la boda de mi hermana, mis fantasías de incesto no verbalizadas. Solo el móvil me puede poner al día sobre quién soy y dónde me he metido. Conduzco no muy seguro de si me he desviado de mi ruta. Pero sigo y sigo, y apenas pienso en ello. Si me perdiera sería casi un acto de autodestrucción para muchos. Se supone que debería cabrearme y repasar el mapa de carreteras como un loco. Pero me quedan 7 días de vacaciones, y casi me gusta la idea de ir sin prisa a ningún sitio. Aún teniendo presente la boda de mi hermana y dudando sobre si estoy ralentizando las cosas debido a eso, voy a lo mío. Porque hace años que no lo hago. Hace años que no me dejan hacerlo. Todas esas personas que me gritan hasta quedarse afónicas que soy libre mientras agitan sus agendas y sus guías de viaje. Empiezo a serpentear con el coche por una carretera claramente extraña, está claro. En algún momento me he equivocado de salida y quizá mañana mi hermana, sentida y dulce como es, se eche a llorar cuando vea que no me ha dado tiempo a llegar a su boda. Ya sé que tengo toda la noche y que por más que me retrasara las cuentas no salen para perderme un evento que es mañana a mediodía. Pero tengo la oportunidad de ser irresponsable, insensible. Creo que puedo labrarme un desastre si me esfuerzo. Creo que si me meto en líos y consigo salir airoso, quizá pueda volver a mis rutinas con algo de dignidad echada a perder, con algo de integridad dañada. Podría ser mi ocasión de vivir sin raíles por primera vez en mi vida. No se merecen tanto, tanta bondad y profesionalidad, tanto jabón y horas extras. No creas que eres un vago si no les trabajas gratis. No confundas tu integridad con el capitalismo del que se nutren esos mamones. Tú eres otra cosa. Podrías ser otra cosa. Y no me refiero a ser jefe. Podrías escapar. Ir a tu bola, tío. Huye. El tipo, un camionero que no para de quejarse por sus horarios y sus condiciones laborales, me escucha con atención, aunque no entienda nada. Aunque todo lo que le cuento le parezca una fantasía. ¿Estás casado? No. Entonces deja ese puto trabajo y dedícate a chuparles la sangre como lo han hecho ellos contigo. Haces una temporada, tío. Serás más digno y dejarás de formar parte de la rueda capitalista. ¿Cómo te llamas? Francisco. ¿Y qué querías ser de crío? No sé. Bombero, quizá. Pero, tío, pero si estás a tiempo. Ponte en forma y sácate las oposiciones. Oye, ¿y
¿Y cómo puedo informarme de eso? ¿Tienes algún colega bombero? No, 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 pero sé de lo que hablo. Yo sé de lo que hablo. Tú ve al gimnasio, ve al médico, que te ponga una dieta. Adelgazas y ya está. Hay dietas muy buenas, muy buenas. Mira. Ahí donde la ves, la tía es camionera. Debe tener unos 30 años. ¿Eres camionera? Sí. ¿Qué? ¿Debería estar en la oficina? No, pero hablas muy bien castellano. Tengo que 20 años. Se hace la dura. Pero es una tontita. Cállate, cabello. Al paso de los minutos y dos jarras después, la chica se ablanda. Nos quedamos casi solos aquí dentro. Me habla de lo cómoda que se siente con sus compañeros, llevando su camión, circulando de noche, oyendo la radio. Dice que aquí está bien, que en su país ahora podría estar bailando para un capullo sesentón como Geisha, o trabajando en alguna fábrica con cientos y cientos de mujeres, todas apretujadas montando placas electrónicas. Dice que sus padres la dieron en adopción, que su madre se moría y su padre estaba arruinado. Que ni le pregunte por el papeleo. Dice que le manda dinero al viejo, que ahora está bien. Que su madre murió hace años de cáncer. Es como ver un hada en medio de un barrizal. Dice que la llame Miko. Que para todos es Cristina, pero que se llama Miko. Le digo que no sé si la volveré a ver. Me dice que está aquí todas las noches. Me mira como insinuando que le gustaría que volviera por aquí. O eso creo. Ya no estoy tan borracho. Que me caes muy bien. ¿Puedo darte un par de besos de despedida? Adiós. Al aire libre corre un viento nocturno agradable, casi frío. Son las 2 de la madrugada. He dado vueltas y más vueltas con el coche hasta que he visto la taberna dejada atrás. Otro lugar de paso, aunque con más estilo, con buena cerveza, un buen ambiente. Y he conocido a Miko. Creo que no está mal para una noche de irresponsabilidad de calendario. Mi móvil no se escuchaba ahí dentro. Lo miro y tengo 6 perdidas. Mis padres, mis padres, mis padres, mi hermana y mis padres. Decido enviar un corto mensaje solo para dejar claro que no estoy muriéndome atrapado en la chatarra de mi coche. Tengo ganas de ir a otro sitio. Y quizá tomar algo o meterme en un hotel de 2 estrellas sucio y poco fiable. No sé ni en qué dirección voy. Si hay algo mejor que llegar a destino, es perderse adrede. Soy un adicto. No tengo sueño. El cuerpo me pide sólidos después de tanta cerveza. Recuerdo a Miko. Vuelve a mi mente como una apisonadora. Cada vez que beba cerveza veré a Miko. Ya no hay vuelta atrás. Solo espero que sea verdad eso de que puedo encontrarla cuando quiera en esa taberna. Será mi París. Mi colchón emocional. Siento que por primera vez en mi vida no noto ese cosquilleo incómodo al pensar en mi hermana. Mi estómago sigue normal. Nada de nervios de poesía barata. Nada de hambre de incesto. Tengo muy reciente la borrachera, mi encuentro con Miko, las vueltas y vueltas con el coche, el atardecer y la noche, y el aire nocturno. Nada de vacaciones, nada de trabajo, nada de amigos ni conocidos, ni padres, ni ligues baratos para olvidar a. He apagado mi móvil. Mi anterior mensaje era lo suficientemente claro y desconcertante
como para que no les extrañe que no quiera hablar más por el momento. Nadie sabrá nada de esto. Esto será para mí quien yo quiera, de una forma selectiva. Me da igual si no se la creen. Me conformo con que sirva para que no me pregunten, para que me dejen en paz. Ahora mi nueva falsedad incluirá experiencias solo accesibles para VIPs. El 80% de las cosas que le he contado a Miko no las sabe nadie de mi círculo social. Algo funciona muy mal para que te puedas abrir con una desconocida y no puedas hacerlo con los que siempre te rodean. ¿Compañía? Si quieres, te lo puedes montar con las dos. Pero eso se paga, amiguito. Conozco un hotel que está muy cerca de aquí. A solo 10 minutos en coche. Pues vamos. Oye, ¿y eso del disfraz? ¿A qué viene? Así es más fácil desconcertar a la policía de lo que parece. En algún momento, mientras hablaba con la falsa dama de época, he tirado mi reloj y mi móvil por la ventanilla. No siempre son otras putas, pero nunca son sus mujeres. Voy a tener que buscar un cajero si quieres que te pague en metálico. Sin problema. Son 70 euros. La verdad es que mientras me la follo, solo puedo pensar en Miko. De vez en cuando se cuela a mi hermana en la fiesta. Pero es solo puro recuerdo residual. No le doy ninguna importancia. Si quieres, puedes quedarte a dormir. Yo me voy a quedar. Vale. Está bien.
Buenas noches. Mientras retrocedo en el tiempo, en los meses y los años, me percato de que quizá hoy haya sido el mejor día de mi vida, al menos visto desde mi punto de vista más puramente sincero.